¿Te imaginas poder lograr tus primeras dominadas en tan solo 22 días? Pues quédate en este video y descubre cómo lo lograremos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez con un desafío impresionante que será hacer mis primeras dominadas, ya que como ustedes verán amigos, aún no puedo hacer ni una. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero eso cambiará, ya que para este desafío estaré siguiendo la rutina del conocido entrenador estadounidense Jeff Cavaliere, donde dice que si seguimos esta rutina podremos lograr hacer de 0 a 5 dominadas en tan solo 22. ¿Será que funciona realmente? No lo sé, Rick, parece falso. Pues yo pondré a prueba esta rutina para ver si funciona, así que acompáñenme en este viaje y descubrémoslo juntos. Bueno amigos, para empezar les voy a explicar en qué consiste este desafío. Esta rutina se divide en 5 bloques de 4 días. El primer día es el día de prueba seguidos de 3 días consecutivos sin prueba. Esto lo vamos a agrupar en 5 bloques en total. Y esto dejaría 2 días al final, donde serán los días de las pruebas finales. Ahora, en el día 1 y el día de prueba, aquí tendremos 2 ejercicios. El primero es el remo invertido. Y ya que es el día de prueba, aquí haremos tantas repeticiones como podamos hasta el fallo, amigos. Luego descansamos 2 minutos. Y el segundo ejercicio es mantenernos colgados de la barra el mayor tiempo como podamos, con las rodillas y piernas rectas frente a tu cuerpo. Ya que según Jeff, esto activa más los abdominales que colgarse con los pies hacia atrás. Ahora, en el día 2 y el primer día sin prueba, aquí tendremos 2 ejercicios. El primero es las dominadas asistidas con silla. Aquí tenemos que lograr la mitad del máximo de repeticiones que hicimos ayer en el remo invertido. O sea, si hiciste 12 repeticiones, aquí tendremos que hacer 6 repeticiones. Aquí la silla solo está como apoyo y al momento de jalar, la mayoría del trabajo debería venir de jalar a través de nuestras manos hacia las barras para levantarnos usando nuestra fuerza. Luego descansamos 2 minutos y el segundo ejercicio es el remo invertido. Aquí tenemos que hacer el 40% más de lo que hicimos el primer día. Si el primer día hiciste 10, ahora tendrías que hacer 14, o sea, 4 repeticiones más. Pero no tienes que hacer las 14 consecutivas, puedes hacerla descansando hasta alcanzar las 14. Ahora, en el día 3 y el segundo día sin prueba, aquí tendremos estos 2 ejercicios. El primero es la dominada excéntrica. Aquí con ayuda de una silla nos subimos, llevando la barbilla por arriba de la barra, y bajamos lentamente. Aquí tenemos que lograr la mitad de repeticiones que hicimos el primer día de prueba. Recuerda que puedes tomar descansos si es que aún no puedes hacerlas de forma consecutiva. Y el segundo ejercicio es el remo invertido. Aquí tenemos que hacer el 50% más de lo que hicimos el primer día, o sea, 5 repeticiones más al día de prueba. Ahora, en el día 4 y el tercer día consecutivo sin prueba, aquí tendremos estos 2 ejercicios. El primero es el balanceo en vacío. Aquí, con los brazos por encima de la cabeza y las piernas rectas frente al cuerpo, balanceamos nuestro cuerpo sin que las piernas toquen el suelo. Aquí debemos mantenernos en esta posición estable tanto como podamos. Y después terminamos con el remo invertido. Aquí tenemos que hacer el 60% más de lo que hicimos el primer día. O sea, 6 repeticiones más. Ahora, vamos a continuar haciendo esto bloque tras bloque, pero cada día de prueba tendremos la oportunidad de establecer nuevos límites. Y tenemos que aprovechar al máximo ese aumento de fuerza, ya que a medida que nos hacemos más fuertes, podemos desafiarnos aún más. Y por lo tanto, el número de repeticiones que podíamos hacer al principio también aumentará. Ahora, puede que tú te preguntes si esto está diseñado para hacerse durante 22 días seguidos o si podemos tomar algún descanso. Bueno, según Jeff, está diseñado para hacerse de forma consecutiva, pero si por alguna razón te das cuenta de que no te estás recuperando adecuadamente o si tus resultados están disminuyendo, lo ideal sería tomar un día de descanso antes de pasar a las próximas pruebas. O sea, podemos descansar un día entre cada bloque que hagamos, pero no más que eso. Esta rutina ha sido diseñada de esta manera ya que buscamos aumentar la frecuencia de este ejercicio en un periodo de tiempo más corto, el cual nos lleva a los 2 últimos días de prueba, el día 21 y el día 22. Ahora, ¿qué es lo que haremos en estos últimos 2 días? El día 21 nos enfocaremos en tu habilidad en la retención en barra. Aquí tenemos altas expectativas, ya que buscamos un aumento de 20 segundos en nuestra capacidad de colgarnos de esa barra. Y si por alguna razón no logras los 20 segundos adicionales, no te desanimes, ya que aún así vas a ver un progreso notable.
Y finalmente llegamos al día 22 y el último día de esta progresión. Y la buena noticia es que ya no pondremos a prueba el remo invertido, sino que vamos a hacer la prueba con las dominadas, ya que en este punto ya seremos capaces de hacerlas. Y por fin en este día, amigos, ya no volveremos a estar así. Así que cuando lleguemos a este día, nos subiremos a la tierra y probaremos cuántas dominadas es que podemos hacer. Y las expectativas según Jeff es que muchos de nosotros lograremos hacer al menos 3 y algunos lograrán hasta 5. Y bueno, amigos, esa fue la explicación de la rutina que seguiremos para este desafío. Ahora, yo pondré a prueba esto para ver si realmente funciona y haré mi mejor esfuerzo durante estos 22 días. Y para todos los que están viendo este video y aún no han logrado hacer su primera dominada al igual que yo, los animo a unirse a este desafío. Amigos, quería comentarles también que a partir del día de mañana empezaré a publicar diariamente los ejercicios en este canal. Así que suscríbete ahora mismo para que no te pierdas todo mi progreso en este gran desafío. Y bueno, amigos, gracias por ver este video y si te gustó, dale like. Y déjenme saber aquí en los comentarios cuántas dominadas creen que logremos hacer al finalizar este desafío. Comenta. Saben, amigos, para tener éxito, en primer lugar, debemos creer que sí podemos. Y yo creo en mí mismo que lo voy a lograr. Así que a darle con todo estos 22 días. Y eso fue todo por hoy, amigos. Nos vemos mañana en el primer día de este gran desafío.